socio y después se planteó dejar un año más. Y estas son 80 que se extractan el día viernes a la brucelosis y cuando se carguen, le mandamos ahí. Para, y ya cuando atactamos hacemos la segunda dosis de clostridial desparasitada y el ternero te lo guarda. Todo me lo guardo, sí. Acá la hembra, la ciega, la sorda, la muda, todo, queda todo, queda todo. En principio a nosotros es negocio y funciona. Te quedas con todas las hembras. Sí, porque en realidad no es para engordar, la vendemos como vientre, tratamos de vender vientre. Ah, okay. Si son muy feas, sí la engordamos, pero no es la idea. Eso es discriminación. ¿Eh? No, pero te estoy diciendo la ciega, la muda. Entonces, ¿y de cuántos kilos? Si sale gorda, 320. Okay. No más de eso, no es la idea. Sí, no, o sea, engordar, viste, después te lo recategorizan de otra manera. Se te va de gordura. Bueno, y eso es lo que veníamos hablando. Fíjense que las parcelas son mucho más chicas las que estamos usando. Comieron aquella primera, ¿no, Cristian? Está dividida al medio. Comieron ayer la primera aquella. Y hoy vienen a comer esta. Entonces, de esta manera, llegamos a cubrir cualquier eventualidad de empaste. Nos ayudó mucho a achicar la parcela. Entonces, si alguien tiene también experiencia en esto, estaría bueno volcarlo, pero... No, bueno, el pisoteo es lo que es, o sea, la humedad y demás, no. Esto no, esto, la vaca, ahí está la eficiencia de cosecha. Desperdicio hay, allá salieron, fíjate que quedaron las varas nomás. Pero no la vamos a desmalezar directamente, que rebrote así. No desmalezar. No la desmalezar. No, y viene, fíjate, todo aquello que está allá no está desmalezado. Está bien. O sea que... Está pastoreado. Está pastoreado, pero no está, o sea, sale, quizás está un poquito pasadita, pero la verdad es que no consideramos desmalizado. No, pero en la falfa no tenemos problema con el trabajo. No. Me decía Agustín, te comentaba la altura, lo que haces con la desmalezadora en el Marcelito Ordine. Ah, desde hacer... Marcelito Ordine estaban muy distintas. Porque vos comés, vos a la vaca del tambo no le podés exigir que se vaya abajo con el pastoreo, porque si no perdés litro, estás comiendo mucho tallo. Uh-huh. ¿Entendés? Y la vaca despunta, digamos, y queda mucho remanente. Entonces ahí sí, le pasa la desmalezadora, la verdad que después queda bien como un jardín. Pero en el caso de la cría es distinto, porque vos en la cría le exigís que profundice más en el pastoreo. Después creo que no hace falta pasar la desmalezadora. No, yo no. La tenés a la desmalezadora, usarla como herramienta puntualmente en algunos casos cuando desmalezás y comer. Por el tema del paste. Operativamente, con tanta carga, no nos dan los tiempos. Ahí tendríamos que crecer mucho más, tendríamos que poner a alguien más trabajando. El tema, ahí hay una decisión, hay un punto que decís que hago. O busco alguna alternativa de manejo donde se reduce bastante el tema del empaste, como fue ahora. Como dos opciones, dejándola que florezca la mayor cantidad posible, o eventualmente también achicando las parcelas, o eventualmente tener otras herramientas, o darle de comer algo fuera de la parcela. Yo creo que la abstinencia, cubriéndola con alguna cosa, ayuda. La abstinencia, por eso, si vos le podés cubrir esa abstinencia, ahí, y es lo que le pasa a los tambos, porque los tambos no tienen generalmente problemas. Sí, claro, pues le dan de todo. Le dan de todo, de alimento balanceado, silo y están. Y bueno, nosotros estamos en eso. Por eso te digo, el manejo pasa a ser mucho más intenso y para eso necesitas recursos. O sea, y un silo de autoconsumo, eso es. La realidad es que teniendo el silo acá cerquita, nosotros preferimos tirárselo y tener un mejor aprovechamiento porque tenemos camoderos móviles. Aparte que es más peligroso, me parece, porque vos, la vaca por ahí espera porque sabe que va a entrar a la parcela y no te come el silo. No todas. A lo mejor esa que no te come es más. En este momento el animal está por ahí, lo dijiste, no lo escuché. ¿Está todo el tiempo acá? Está todo el tiempo, sí. No hay encierro nocturno. No hay encierro, a eso te digo. En invierno sí hay encierro nocturno. Y fíjate que ahí donde está encharcado, si empezás a caminar, ahora no sé si tanto, pero ahí prolifera tema del trébol blanco. Mariano, no sé si comentaste cuánta antigüedad tiene esta pastura. Esta pastura está entrando en el tercer año. ¿Cómo? Tercer año está entrando. Y otra cosa. ¿Cuántos kilos de asfalto tenía? Fertilización le hicimos. Hacemos por una cuestión de costo alta ganancia, año por medio. No lo da. ¿El manejo de maleza con qué está haciendo?
con 2,4 dB, y preside, que lo, que la verdad que está estandarizado. Y si se, tuvimos algún escape, lo que hicimos fundamentalmente es trabajar, y ahí entra todo lo que es resistencia a malezas, que todavía nos falta, es trabajar y empezar a aplicar en el momento que se tiene que aplicar. Claro. Si romper, y por eso quizás tenemos dos fumigadores, manejamos dos alternativas diferentes de dos fumigadores que son muy confiables, y llamamos a cualquiera de los dos. En realidad, aparte lo que es importante, Mariano, es caminar el lote, no le quedes la mano cuando ves la maleza, el carrito, desde la camioneta, si uno tiene cardos, ya sonaste, porque los herbicidas que se hacen pastura no tienen la potencia de otros herbicidas, con lo cual eso es muy eficiente y se llena de maleza igual. La aplicación es todos los años. Todos los años. Y el año pasado tuvimos mucho quilombo. Dos aplicaciones. Sí, y te explico cuál fue. Se nos atrasó por lluvia, no sé qué, no me acuerdo bien, pero tuvimos despelote, entonces tuvimos que trabajar mucho con la temperatura. Cosa de que no nos tuvimos posibilidad de alguna helada o algo. Estuvimos trabajando en eso y tardamos muchísimo en fumigar. Y anduvo bien. Y tuvo, no me quiero equivocar, que le hicimos por un tema de prolijidad y de prolijidad, de cortarle el vicio de tanta, tanto tallo, y algún escape de cardo, le hicimos una de maleza este año. Pero nada más, no tuvo nada más.